Alerta roja municipal decretaron las autoridades guatemaltecas luego de que un derrumbe soterrara a por lo menos 125 viviendas de la comunidad llamada El Cambray 2, en el municipio de Santa Catarina Pinula, en la capital guatemalteca. A las 9:30 más o menos oímos un gran ruido y bueno, pues nos atormentamos y yo me tiré de la cama, fui a ver a mi familia. Pensábamos en los vecinos del otro lado del río, más cuando salimos a la calle nos vamos encontrando con una gran montaña que nunca nos imaginamos que nos iba a ocurrir esa noche. Y algunos de mis vecinos gritaban pidiendo auxilio, mas nosotros no pudimos hacer nada. No teníamos luz, no teníamos con qué alumbrar nada, ¿verdad? Y esa era nuestra situación esta noche, no hallábamos ni qué hacer. Cuando yo miré como a una cuadra que los postes se movían, como que eran de papel, los postes de luz, se movían las luces, y yo solo me quedé por fuera, me apoyé en el postón, pero no me moví para nada. Y cuando yo reaccioné, yo estaba atrás cubierto por una pared. Yo todavía les compré comida a mis hijos y les llevé. Todavía estuve yo como 20 minutos con ellos. Y cuando yo llegué y me estuve con ellos allí, y chiné a un chiquitillo que tenía de 11 meses. Y me dijo, mi esposa me dijo, ya tenía que la leche no alcanza para el niño, me dijo. Y será que vos, me dijo, no la vas a poder esperar un bote de leche, me dijo, porque no le va a alcanzar a él para la noche. Está bueno, le dije yo, pero mira, ya es tarde, dígale, porque mira, le dije yo, ya son más de las 9, le dije yo. Y que cuando yo me fui corriendo a traer a la 26 avenida, fui a traer eso, me dijeron, mira, allá. Yo fui a pedir un leche, bote de fiajo, porque no tenía billete en ese momento. Entonces me dijeron, mira, muchachos, a la tienda, me dijeron que estaba bueno. Y al transcurso que yo regresé y venía yo de allá, fue cuando salió una muchacha ahí del puente y me dijo a mí, ay, don Aníbal, no llegué a su casa, don Aníbal, porque su casa está enterrada, me dijo. Y que de cuando yo vi, pues, ya todos mis hijos y mi esposa, a mí se me murieron 8 por todo. Luego de la emergencia generada por el deslizamiento, Cruz Roja Guatemalteca respondió de manera integral para brindar asistencia a las familias afectadas. En coordinación con la CONRED y las autoridades locales, Cruz Roja Guatemalteca participó en atención prehospitalaria, apoyo en la identificación de personas fallecidas, apoyo psicosocial, jornadas médicas, promoción de la higiene y la salud, centro de acopio, así como la transferencia en efectivo no condicional, con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y donaciones de guatemaltecos de buen corazón en coordinación con las autoridades locales
y la Asociación de Vecinos de El Cambray 2. Yo realmente aprecio con todo mi corazón esta colaboración que para mí es muy importante. Definitivamente agradecido primeramente con Dios por utilizar a personas como la Cruz Roja, ¿verdad? Para apoyarnos de esta manera que definitivamente es lo que se necesita. Yo tengo 2 meses de no trabajar y como ya por la edad de nosotros ya no nos dan trabajo. Entonces pongan aquí estos centavitos que nos dieron ustedes, ya no esperemos más, ya que tenemos para qué comprar nuestras cositas que nos ha dado algo. Les agradezco a Dios primeramente y a ustedes, señores de la Cruz Roja, por el apoyo que nos han brindado, porque ha sido de una gran ayuda para nosotros.